Hola, hola, mis amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos se encuentren bien. Les mando saludos y abrazos desde aquí, desde la ciudad de Bell Garden, California. Y pues vamos a hacer el video de la semana. Les voy a estar compartiendo lo disponible que tenemos. Pero antes que nada, también les quiero hacer la cordial invitación. Si no se han suscrito al canal, se suscriban, compartan los videos, amigos, para que esta familia siga creciendo y pues podamos llegar a más lugares. Entonces, amigos, sin más que decir, comencemos con el video. Bueno, mis amigos, vamos a dar inicio al video. Todas esas coronas de Cristo que les voy a estar mostrando, pues vienen del jardín de la señora Chayo Garden, que ella tiene pues unos colores espectaculares. Entre ellas, pues aquí tenemos a la dulce corazón de princesa. Vean las floresotas que tienen, vean, amigos. Y ahorita la tonalidad que tiene esta planta. El año pasado nos vendió unas cuantas y yo me quedé con una. Vieran qué hermosa está, tiene varios cambios durante el año. Esta planta pues se las recomiendo, dulce corazón de princesa. Aquí la tenemos, vean, con unos ramotes gigantes, miren, muy muy bonita. Y por aquí también tenemos esta otra en color rojo, vean, amigos, también las floresotas grandotas que tiene. Esta viene siendo el rojo diamante, miren, bien bonita también, con flores grandotas, bellas bellas. Y por aquí también tenemos esta otra no menos bella, que viene siendo sueño americano. Miren, vean también las floresotas que tiene. Y vean la tonalidad. Ella tiene también varios cambios. En un tiempo lo tiene en un color amarillo, ahorita lo tiene en un color rojo. Entonces es una planta que también tiene bastantes cambios durante el año. Son plantas pues muy bonitas. Y por este lado acá también tenemos esta otra no menos bella, que viene siendo la princesa Melody, miren. Vean también las flores que tiene, los matiz. Entonces, amigos, pues aquí tenemos de estas hermosas plantitas. Ahorita les voy a mostrar lo demás, miren. Aquí se las acerco un poquito para que contemplen la floración, los colores, las tonalidades y los tamaños. Todas estas plantitas, amigos, pues vienen en macetas de un galón, miren, están en un buen tamaño, muy bonitas. Y pues ahorita la mejor temporada para empezar ya a hacer nuestra colección, ya casi se acerca primavera, cuando más podemos disfrutar pues de estas hermosas plantas, amigos. Y también otra, amigos, que tenemos de venta viene siendo la perla negra, miren. Vean las floresotas que tiene, el tamaño de flor y el tono de color. Es una planta también muy buena para reproducirse, para dar floración. Todas estas pues que les estoy mostrando, acuérdense que son las mejores que ella va seleccionando. Entonces también tenemos de venta a la perla negra, miren, para si alguien no la tiene en la colección, pues aquí la tenemos. Y pues, amigos, otra que también está de venta viene siendo la Madre Teresa, miren. Esta es una de las plantas también tan esperada, que todos queríamos que ya llegara el tiempo de que nos la vendiera. Pues ya aquí nos empieza a dar ella de poco a poquito, nos va a ir dando unas cuantas para ir vendiéndoles ahí a ustedes para que vayan haciendo su colección. Entonces aquí tenemos a la Madre Teresa, miren, una de las plantas también más buscada, más deseada. Vean las floresotas, los ramotes súper grandísimos, miren, bien bonita. Y otro, amigos, que también tengo de venta viene siendo la Queen Elizabeth, miren. Vean también las floresotas que tiene. Es una planta también muy buena para reproducirse. Crece rápido y da unas floresotas bien grandotas. Miren, esta viene siendo la misma, vean las floresotas que tiene. Súper, súper grandes. Entonces aquí tenemos a la Queen Elizabeth. Miren, ahí está apenas sacando la floración, este tono de color. Y vean ahorita ya esta, que ya tiene un poquito más tiempo
la flor abierta. Muy bonita. Y pues estas de acá, estas vienen siendo las mismas que les mostré, la Dulce Corazón de Princesa, miren. Dulce Corazón de Princesa. Vean el tono que tiene esta y viene siendo la misma que esta planta, miren amigos. O sea que sí cambian ellas, miren, es lo bonito de estas plantas, pues que tienen diferentes cambios durante el año. Y otra amigos que también tenemos de venta vienen siendo la Lucky Star, miren. Esta también es una flor bien grandísima, color amarillo con esos triángulos verdes. Súper, súper bonita. Entonces de esta también tengo unas cuantas de venta para si alguien no la tiene en su colección, pues aquí la tenemos, ¿verdad? Y todas estas, pues vean amigos, vienen en maceta de un galón, miren. Así es como están sus tamaños. Están grandecitas, yo creo que miden entre unas 6 o 7 pulgadas de grande, miren. Muy bonitas. Entonces aquí tenemos la Lucky Star. Y amigos, también otras que tenemos aquí de venta viene siendo la Beauty Queen, miren. Esta es una planta también bien bonita, bien hermosa, ven los tamaños que están y ven el tono de floración que tiene. Ahorita está un poquito maltratada la floración por el cambio que hubo. Ellas estaban dentro de un invernadero con calentón, entonces el cambio de aquí conmigo y los días que estuvo lloviendo, pues ahí se le maltrató un poquito la floración, pero ya lleva nuevos botones, entonces se va a ir aclimatizando poco a poquito a nuestro nuevo clima, miren. Entonces aquí tenemos para quien guste la Beauty Queen, también quien no la tenga en su colección, pues aquí las tenemos, estas hermosuras, estas bellezas amigos, bellas, bellas. Estas dan unas floresotas bien grandotas y los colores, vean ahorita qué precioso está. Y por aquí también tenemos de venta a la Beauty Rose. Miren amigos las floresotas que están dando, bien bonitas. Vean los tamaños, el tono de color, miren. Súper hermosa también esta corona de Cristo, vean. Para quien no tenga esta aquí en su colección, pues aquí la tenemos. Ahí se las voy a levantar un poquito para que aprecien la floración. Y de este lado acá tenemos la Beauty Face, miren. También aquí continúen, vean las floresotas que está dando, el tono de color. Bellas, bellas. Y pues aquí están unas cuantas de venta, amigos, miren. Y también amigos, otras que tengo de venta viene siendo la Madonna, miren. También tengo unas cuantas de ellas. Son muy poquitas. Y también de la que me queda ya nomás una viene siendo la de San Francisco, miren. Pero de estas solo tengo nada más esta. Las demás ya se terminaron, al igual que esta otra. También creo que ya nomás quedan tres. Ya se están terminando. Entonces amigos, pues si alguna de esas plantitas les interesa, recuerden que estamos ubicados en la 6232 Clara Street en la ciudad de Bell Garden, California. El código postal es 90201 y amigos, estoy de lunes a sábado, ¿verdad? De 10 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí les voy a dejar mi número de teléfono para que pues ahí me manden un mensaje si están interesados en alguna de estas plantitas. Y ahora les voy a mostrar esta otra que viene siendo la Good Morning America, la planta tan inesperada. Esta, amigos, la vamos a tener de venta hasta finales de febrero. Es cuando la señora nos la va a empezar a vender. Yo les voy a estar compartiendo cuando yo ya la tenga aquí en la tienda. Esta solo me la dieron para que aquí le esté haciendo promoción. Yo les grabé un video ahí con la señora Chayo, cómo tiene esta planta, pues bastantes cambios. Es una planta pues de muy buena calidad. Vean el tamaño de flor que tiene. Es una planta pues pequeña y pues ya con las flores bien grandotas. Entonces pues todas estas plantas
van a venir durante el año. Esta es una de las que va a empezar a vendernos la señora a finales de febrero, cuando ella pues haga ahí su apertura, muestre sus coronas de Cristo, pues que van a salir este año. Después de ahí nos va a estar dando pues a los vendedores para que nosotros se las podamos vender, ¿verdad? Entonces, a esta planta, para todas las personas que me han estado preguntando si ya la tengo, no, todavía yo no la tengo de venta, vamos a esperar. Esta, como les digo, esta me la dio para que la estemos haciendo la promoción de ella, pero todavía no está de venta. Vamos a esperar hasta que ella no las empiece pues a vender, ¿verdad? Ya, entonces es de esa manera como vamos a empezar también a trabajar con esta hermosa planta que todo mundo pues queremos, esta belleza. Ahí miren qué hermosa, y el tamaño de flor. Esta es una sola flor, y miren, y alcanza en toda mi mano, ven. Un solo pétalo, ven. Entonces es una planta de súper buena, de muy buena calidad, amigos. Y pues como les digo, pues ya aquí vamos a continuar yo compartiéndolo, lo que vaya teniendo de venta, lo que se vaya vendiendo, lo que vaya aquí quedando, yo se las voy a estar mostrando, o lo que vaya consiguiendo, ¿verdad? Una de las plantas que también se me hace súper bonita y muy interesante viene siendo el sueño americano. De estas también va a haber, como les digo, y pues vamos a ver qué más nos sigue vendiendo la señora durante el año, ¿verdad? Qué sorpresas más nos va dando. Entonces, amigos, pues aquí los esperamos con los brazos abiertos. Si alguna de estas plantitas están ustedes interesados, pues ahí me pueden mandar un mensaje y pues yo ahí con mucho gusto les mando decir lo que tengo, lo que me queda, ¿verdad? Miren cómo está, qué hermosura de planta. Vean los tonos de color que están dando. Al igual que la suiza, ven, amigos. Bellas, bellas, bellas. Este viene siendo América aquí, miren. Precioso, precioso. Y esta viene siendo la suiza, miren. Ahí se las voy a acercar un poquito. Y les voy a acercar un poquito la que va a venir muy pronto, en unos pocos días vamos a tener pues ya de venta a la Good Morning America. Miren, aquí se las voy a estar acercando para que vean ahorita la tonalidad que tiene en sus colores. Miren qué bonita está. Entonces aquí tenemos la Good Morning America. Miren, esta es la planta que va a venir este año. Ven, esta es la misma. Vean el tamaño de flor que tiene. Está súper grandísima. La floración está bien bonita, grandota. El tono de color que tiene. Acá les voy a mostrar otra, miren, otro cambio que tiene, es la misma, y vean, todas estas de aquí que vean, pues vienen siendo la Good Morning America. Vamos a ver si podemos enfocar bien la flor, miren. Bueno, mis amigos, hasta aquí vamos a dejar el video. Espero que más de alguna plantita los haya enamorado. Les mando saludos y abrazos desde aquí, desde la ciudad Bell Garden, California. También les quiero decir que los quiero mucho. Dios me los bendiga. Y nos vemos con otro próximo video. Hasta la próxima. Bendiciones.